Thank you, Dr. Adriana Lleras. You have given us a very interesting presentation about the relationship between education and mortality rates. And now we are going to have a brief Q&A session. So, Doctor, I invite you to please take a seat. In your presentation, we were able to look at several aspects that you analyzed them, and you said how the public health actions improve the levels of health of the different populations, and the life expectancy has improved also, reaching a maximum level, something that had never occurred in humanity. So those public health measures, a simple hand washing and drinking water, have given a better environment for our population or our people. But education is also important. In many cases, education is not taken into consideration. And you, in your many studies, have come to understand that it is a very important aspect for the populations. Another important fact is that although our actions tend to decrease the disease, we have many challenges. There is a long way to tread. So far, we are all just starting to be able to contain those diseases. But there are other challenges in education in this field. She said that the more education, the greater the probability of better income, and consequently the incidence of disease decreases. Something important to point out is that the best social investment possible is clearly investing in the children's education for a better future for our people. If we give them positive initial conditions, then they will have a better probability of equity or equality. We have two questions. The first one has to do with, it's as follows. Understanding the effect of education, nutrition or nourishment, and the public policies on healthy behaviors, how could we decrease the impact of the environmental aspects inherent to the tropics such as Colombia? How could we decrease the incidence of those infectious diseases? Do you know of any study education plays a role in these diseases in the tropics? Something that is difficult to know is that there is a public role and role of the individual, and it is not clear which role is more important. There have been periods where the emphasis has been the public role, the public investments in health, and today there is great emphasis on the individual. The individual, what he does, and if he eats well, if he does what he must, but it is important to ask ourselves if this is the best approach. Many of the infectious diseases were eradicated not so much because of the change of the individuals in their behaviors, but because we gave them clean water, clean air. We changed the environment of the individual. We didn't say that it was the individual who was responsible, but rather society was responsible for the investment that lets the individual live better. Today, we have a much more personalized view of health and about who is responsible for health. And in this view, we are saying, okay, we have to educate individuals. We have to teach them how to behave. We have to inform them. We have to give them access. But historically, the greatest improvements
have been as a result of public investments. And I think that these are the most important investments, because without those investments, it would be very difficult, even if you change the behavior of people, to achieve improvements in health. For example, I could tell you that you have to give water with sugar and salt to your child, but you have to go to the river and filter the water from the river. Well, that's a process. Thinking that an entire population will be able every day of their lives to continue applying a behavior that is clearly costly, and to think that the best investments will be done that way, that's very ideal. Si usted le sale agua limpia de la llave, pues no se va a enfermar. Eso me parece más fácil. Pero tenemos una visión muy individualista estos días de la salud. Yo pienso que las mejores inversiones, o históricamente las inversiones que han sido más efectivas, han tenido que ver con inversiones en salud pública, dentro de las cuales hay diferencias ya dentro de los individuos, se pueden comportar mejor y no, pero el público provee la base con la que dentro de la cual los individuos pueden mejorar. Uno puede ponerse algo para no oler la polución, uno puede salirse y puede cerrar la ventana, pero ¿qué tanto puede hacer un individuo contra un Estado que puede prohibirle a los carros que echen humo? Si el aire es limpio, los individuos no tendrían que hacer nada. Entonces, yo pienso que es importante pensar más en cuál es el rol de la infraestructura y del gobierno y las inversiones públicas, y no tanto las inversiones individuales. Gracias, doctora. Tenemos la última pregunta, está relacionada con un país donde disponemos poca información al respecto, es el país de Cuba, y la pregunta refiere, dentro de lo que usted ha estudiado, ¿cuál es el estado de salud y expectativa de países como este en Cuba, donde se supone que está garantizada la educación y el acceso a salud? De nuevo, Cuba es un país muy interesante, es un país que, como Costa Rica, tiene un nivel de desarrollo medido por el Producto Bruto bajo, pero ha tenido niveles de educación grandes y ha proveído salud pública de una manera muy importante. Pero al mismo tiempo han tenido otros problemas sociales. Es difícil saber, ellos están en un momento de grandes transición y las transiciones siempre son acompañadas por problemas de salud, por disrupciones de cómo funciona el mercado laboral, de cómo se organizan las personas. Dentro de cierta manera, yo pienso que ellos fueron muy exitosos en su programa hasta un cierto punto, y que sí le dieron a la población una educación más grande y un nivel de salud mucho más alto que en cualquier otro país con los mismos ingresos. Y de nuevo, yo pienso que eso lo lograron por grandes inversiones públicas, pero esas inversiones públicas también han estado acompañados de otros problemas sociales, o al mismo tiempo ha habido otros problemas sociales que también tienen efectos sobre la salud. La violencia, los problemas políticos, la inseguridad. Por ejemplo, todo el mundo allá tiene trabajo y todo el mundo tiene acceso a la salud, pero no hay drogas y no hay con qué comer. Entonces, pues, lo que uno da con una mano, si la quita con la otra, pues entonces es difícil. Hicieron muchas cosas buenas, pero también ha habido muchos problemas que son acompañados también con problemas de salud. No sabría decir más que eso. Gracias, doctora Adriana. Pues ya finalizando esta primera parte, quisiera resaltar el aspecto de la conferencia, especialmente que nos muestra una ruta a seguir claramente, y es la educación, la inversión en educación. De esta manera, como dice la doctora Adriana, no de forma individual, sino colectiva, pero también haciendo énfasis en el no tanto en la cantidad de educación, sino la calidad de la educación. Al respecto, nos surgen muchas dudas de qué tipo de educación queremos para nuestras poblaciones, qué educación le estamos dando a nuestros niños, cuál es nuestro papel en este camino hacia la equidad, para que haya una igualdad de, al menos, inicial educativa.
pero ¿cómo articular a los actores estatales, a los actores privados y a la misma academia para poder lograr un proyecto educativo que sea a largo plazo? Damos por terminada esta primera sesión y le agradecemos nuevamente a la doctora Adriana Lleras por su participación. Nos ha agradado notablemente su conferencia y bienvenida aquí nuevamente. Muchas gracias, doctora Adriana.